Emergencias climáticas ya está del otro lado. Carlos, buenas noches. Aquí Gisela y Julián. ¿Cómo Hola, le va? Carlos. ¿Qué tal, Gisela, Julián? Bien. ¿Cómo le va? Hablábamos hoy al mediodía, Carlos, ¿no? Justamente de esta alerta que había y si había que preocuparnos. Usted nos dijo que entre hoy y mañana iba a ser como lo más preocupante. Y la verdad que así fue. Sí, todo se originó al mediodía con una celda de tormenta que se desarrolló en el sector de la precordillera de Tupungato, sí. Y luego fue avanzando lentamente hacia el noreste. Lamentablemente llegó a Mendoza muy potenciada. La verdad que pocas veces se ven sobre la ciudad de Mendoza valores de reflectividad de radar tan altos como los que tuvimos. Sí. Y bueno, lamentablemente precipitó muchísima agua con granizo. Ayudó mucho a esta situación que la precordillera también tenía tormenta, entonces toda el agua fue bajando por el parque y llegó a la ciudad. Y lamentablemente, bueno, todavía sigue la alerta por la ocurrencia de tormenta, si bien ahora ha menguado un poquito, solamente hay tormentas en la zona sur de la provincia, durante la noche podrían activarse nuevamente. Ah, bien, o sea que hay que tener cuidado. Bueno, usted también habló de mañana, ¿no?, del viernes. Claro, mañana también hay posibilidad de ocurrencia de tormentas hacia la tarde-noche. Sí. La única ventaja que vamos a tener es que va a bajar la temperatura. Entonces esto le va a quitar energía a las tormentas. Ah, bien. Probablemente no sean tan fuertes como las que tuvimos hoy. Carlos, ¿cuándo se van a poder cotejar datos para saber si fue una de las más fuertes de los últimos años? Bueno, tenemos que analizar la imagen de radar en principio. Yo personalmente, por la experiencia, fue extremadamente importante. Bien, claro. Muy pocas veces se ven los valores de energía sobre la ciudad de Mendoza que ha tenido esta tormenta. Con esta magnitud, totalmente. Bueno, nos preocupábamos hoy cuando hablábamos de las zonas productivas, ¿no? De aquí de la provincia, sabemos la época del año en la que estamos, la espera por la cosecha y demás, pero lo más afectado fue el Gran Mendoza, lo que podemos decir. Exactamente, y después la tormenta se dirigió hacia el noreste, atravesando el departamento de Lavalle, también con mucha precipitación y granizo. Muy bien, bien. Carlos. Bueno, entonces, se lo contestaba recién a Gisela, vamos a pasar una noche que podría o no generar granizo, pero lo más probable es que sea tranquila. Podríamos llegar a tener una noche otra vez con alerta de tormentas, y en la zona norte de la provincia no se descarta la ocurrencia de granizo. Todavía estamos bajo la presencia de una masa de aire muy húmeda e inestable. Muy bien. Carlos, muy amable, ¿eh? Le deseamos que tenga una buena tarde y lo contactaremos seguramente si hace falta. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Entonces. Hasta luego, Carlos. Muchas gracias.